después de que el municipio de Ocampo formara parte de la firma del anexo técnico del convenio de coordinación para impulsar la inspección y vigilancia con enfoque de gobernanza en materia de protección ambiental y de ordenamiento territorial del estado de Guanajuato, el alcalde Eric Montemayor Lara comenta que esto viene a abonar a un mejor futuro para el desarrollo del municipio. Efectivamente, hoy estamos dando un gran paso, el que podamos darle forma, fondo, a las ideas de cómo podemos mejorar, o sobre todo hoy en día con tanto experto que se cuenta, nos permite pensar en que tendremos un mejor futuro en todas partes. En Ocampo ahorita tenemos una situación muy difícil, en promedio traemos 7-8 centímetros de precipitación pluvial en lo que va del año, cosa que al 70% de los agricultores de temporal, que casi somos todos, no nos ha permitido sembrar, ¿no? Entonces sí está complicado, ya los ganaderos también están teniendo problemas, ya está una venta grande, fuerte de lo que eran los pies de cría, y pues nos afecta demasiado a la economía. Es por eso que sí creemos mucho en este tipo de proyectos, en darle forma, darle fondo a lo que la gente pensante y que se prepara para estos temas ha decidido, y sobre todo organizar el municipio. El desarrollo del municipio no puede ser de una manera desorganizada. Tenemos que organizar el desarrollo, tenemos que pensar a futuro, si son avenidas, si son centros donde se va a recaptar, a captar agua para, de lluvia para los mantos acuíferos, todo en sí, digo, la zona serrana que tenemos ahí, la sierra que tenemos en la parte del municipio, que también es muy importante, con muy buena biodiversidad. Y pues en general en todo el municipio, ¿no? Digamos, cabecera, comunidades, todo. Tenemos que organizar todo, ya no podemos seguir pensando que ahí se van a dar las cosas o ahí se va a ir acomodando. Tenemos que organizar. Añade que es de suma importancia el cuidar qué especies vegetales se siembran en el municipio. Por ello, es momento de llevar a cabo las recomendaciones que emiten los expertos en este tema. Yo les digo, hace no mucho declarábamos la paleta vegetal del municipio, que es algo muy importante también, pareciera que es broma, pero tenemos que cuidar mucho lo que se siembra, ¿no? Hasta las especies que ponemos en las casas, tenemos que pensar qué tipo de especie vamos a poner, porque luego trae consecuencias también a largo plazo. Entonces, te digo, definitivamente es un momento de llevar a cabo lo que los expertos nos recomiendan para hacer y cuidar de nuestra tierra, de nuestro mundo, a final de cuentas, ¿no? Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero, con imágenes de Shuestan García.